Voy a proceder a hacer una breve presentación. Digo breve y digo presentación breve porque no soy yo el protagonista, es Marian, y presentación concretamente de la autora y no del libro, que es lo que le toca hacer precisamente a Marian en la tarde de hoy. Y de la autora, ¿qué puedo decir yo? Pues, en primer lugar, y creo que por preferencias, tengo que decir que es mi tía. Y eso es precisamente lo que justifica mi presencia hoy aquí. Eso, y que además de ser sobrino suyo, pues he tenido el placer de ser el prologuista de su obra. Ser el prologuista de una obra, y en este caso también ser el presentador de este acto, es una responsabilidad más importante de lo que pudiera parecer. Y digo bien porque, como voy a decir a continuación, cuando uno escribe un libro es algo parecido a la gestación, cuando uno está embarazado y al final acaba pariendo el libro. Por eso, el prologuista o el presentador del acto en sí viene a ser un poco como el padrino del niño que se ha parido. Y todos sabemos la responsabilidad que tiene a todos los efectos ese padrino. Más allá de eso, poco hay que decir realmente de Marian porque es conocida por todos. Yo diría de ella que es casi una Da Vinci de la época, una persona polifacética, porque ella lo mismo te enseña sevillana, que creo que es por lo que más los hemos conocido en todos los años anteriores. Yo no sé cuántos años he estado yo bailando sevillanas con ella en la academia. Lo mismo te baila sevillana, que está relacionada con el tarot, actualmente con las constelaciones familiares, es decir, totalmente polifacética. Curricularmente hablando, hay que decir de ella que es graduada en psicología, que es mediadora y que es experta precisamente en esto último que acabo de referir, en las constelaciones familiares. Más allá de eso, hay que decir también que es una persona con inquietudes. Y en último lugar, y no por eso menos importante, sino todo lo contrario, creo que hay que decir de ella, y todos coincidiremos en esto, en que es una buena persona. Y escritores hay muchos, y gente del tarot hay muchos, pero buenas personas cada vez hay menos en este mundo y por eso tenemos que valorar a los que realmente conocemos y lo son. Y además de eso, creo que es una persona sensata, justa, equilibrada y con sentido común. Creo que realmente son las características que propician que se pueda dedicar a todo esto, a lo que se dedica. Os decía la importancia y la complicación de escribir un libro. Decía que antes que es como una gestación, en algunos casos de mucho más de 9 meses. Y en esa gestación, en ese escribir el libro, hay momentos buenos de disfrute, de ilusión, hay momentos menos buenos de fatiga, pero al final hay algo en común con ese parto, que es que una vez que se da la luz, una vez que se pare ese libro, se olvidan todos los problemas y simplemente se queda pues, la satisfacción, las sensaciones positivas del trabajo bien hecho. Yo, además de la autora, me gustaría destacar, y así lo he hecho también en el prólogo, dos cuestiones que considero importantes. En primer lugar, el hecho de haberse graduado en psicología y el hecho de haber escrito un libro, en primer lugar, con la edad que tiene. A pesar de ser eternamente joven, no es la edad propia de los alumnos que yo tengo en la universidad, por ejemplo, que son alumnos de 18 años. Yo eso lo valoro especialmente y lo hago también cuando en las propias aulas de la universidad yo tengo alumnos que no son de 18 años, sino que son más mayores. Y los valoro porque realmente ahí es donde está el interés. Es decir, una persona de mayor edad que asiste a clases en una universidad, como ha hecho ella, que cursa un grado, es porque realmente tiene una vocación de verdad, un interés que es notable. Y por otra parte, yo quiero también destacar, y lo suelo hacer cuando me encuentro con una persona de esta, digamos, clase social. Y se lo digo también a los alumnos. Todo el mundo que estudia una carrera o que escribe el libro en este caso, tiene su mérito. Pero yo creo que en un caso como el de ella, que no es más que el mismo caso que el mío, es más valorable aún. Ella no se ha criado entre libros, como tampoco lo he hecho yo. Ella no se ha criado viendo a gente leer, como tampoco lo he hecho yo. Por tanto, cuando uno se cría viendo eso y actúa por imitación, es más fácil.
No digo que no sea valorable, pero es más valorable cuando se trata de personas que no lo han visto, que no han bebido eso y que aún así han hecho el esfuerzo y el sacrificio por sacar eso adelante. Por eso creo que todavía es más meritorio que ella haya estudiado un grado y haya escrito un libro siendo, como yo suelo decir y me gusta decir, somos gente de campo, realmente. De Marian también quiero destacar su generosidad. En el libro cuenta algunas etapas de su pasado. Se nos abre y cuenta algunas cosas muy personales. Yo creo que realmente esas etapas personales que ha pasado a lo largo de su vida es lo que le ha impulsado a ser lo que es hoy en día y a querer ayudar a los demás. Cuando uno escribe un libro, y también lo digo por propia experiencia, uno lo escribe muchas veces porque tiene la inquietud y la necesidad de resolver un problema que él se ha encontrado. Y yo creo que este puede ser un caso. Marian, con este libro, yo creo que presta un servicio a la sociedad. Ella, siendo consciente de los problemas que ha podido sufrir en su pasado, pretende con este libro ayudar a las personas, entre ellas que se puedan encontrar en una situación similar y, por lo menos, pues facilitarle la vida más allá de lo que lo ha tenido ella. Y, por último, también quisiera destacar de ella su constancia. Y esa constancia se demuestra precisamente con este segundo libro que vamos a presentar hoy aquí. Nótese que el primer libro se llamaba Te acompaño a vivir. El segundo libro, Te sigo acompañando. No es baladí este título del segundo libro, creo que tiene más significado del que pudiera parecer, porque nos está haciendo ver la constancia de la autora. Nos está diciendo que no nos acompañó durante esa etapa momentánea del primer libro, sino que ha sacado un segundo libro y yo creo que amenaza con sacar alguno más, ¿eh? Lo cual yo, medio en broma, medio en serio, le digo a ella que ya no me gusta tanto porque va a acabar teniendo escrito más libros que yo. Y eso ya no me hace gracia, ¿eh? Algunas cuestiones sobre el libro que vamos a presentar, sin perjuicio de que es la autora la que lo tiene que presentar. Nos encontramos con un libro que está organizado en una serie de capítulos minuciosamente organizados por problemas. En cada capítulo aborda un problema y para cada uno de esos problemas se contempla por parte de la autora un ejercicio que podemos llevar a cabo para solucionar el problema referido. Un ejercicio que no obsta a que siempre tengamos que tener ahí a la mano el apoyo del profesional, en este caso del psicólogo, de la psicóloga, que nos pueda ayudar. Es conveniente decir, y lo dice la autora en muchas ocasiones, que lo importante es intentarlo. Los problemas que nos plantea la autora y los ejercicios para resolverlo no son cuestiones fáciles, pero ella nos insiste en que las cosas hay que intentarlas. Yo esto también se lo digo mucho a los alumnos en la universidad. Aquí no se trata de alcanzar el éxito, se trata de intentarlo. Y no hay digamos, perjuicio más grande en la vida que el de no saber qué habría pasado si algo se hubiera intentado, ¿eh? Lo podemos intentar y podemos fracasar o tener éxito, pero con lo que tenemos la conciencia tranquila es que nos hemos dejado hasta el último, la última gota de sudor en intentar el objetivo. Decía que los ejercicios que se nos plantean en el libro no son fáciles, pero la autora también lo dice en varias ocasiones. La vida en sí, y todos lo sabemos, tampoco es fácil de por sí. Son ejercicios que, por otra parte, no son cosas extrañas. Aquí no estamos hablando del sexo de los ángeles, son cosas muy habituales. Fijaos algunas de las cuestiones que se tratan en el libro. El tema de hablar mucho, más de la cuenta, de criticar, de la envidia, de la falta de descanso. Es decir, son cosas totalmente cotidianas. A mí me ha llamado mucho la atención, o me he parado mucho en precisamente una de estas cuestiones, en la de la gente que habla mucho. Y lo sé, y me ha parado, me ha llamado la atención porque es una cuestión que a mí me han dicho mucho a lo largo de mi vida. Niño, tú es que hablas muy poco, ¿eh? Aunque seguidamente se solía apostillar, pero cuando habla, habla, ¿eh? Dice la autora en relación con esto, sobre los hábitos que uno debe evitar. Dice, hay que evitar hablar más de lo que escuchas. Si hablas mucho, no oyes. Y si no oyes, no aprendes. Y si no aprendes, no avanzas. Dice Marian en el libro, no hay muchas cosas importantes que contar, por lo que si lo que vas a decir no es importante, mejor guarda silencio, como diría el rey emérito en aquella ocasión, ¿por qué no te callas? Importante, lo dice ella, y hay que repetirlo, no hay que tener miedo
a la hora de enfrentar esos problemas que ella nos plantea en el libro, que todos tenemos, a la hora de ejercitar lo que ella nos propone, no hay que tener miedo, que nos podemos caer e inevitablemente todos caeremos, pero lo importante, como todos sabemos, es volverse a levantar. Respecto a la obra, considero importante dos fines, que después de leerla creo que son los que más me han hecho reflexionar. Por una parte, la obra tiene como objetivo, uno de sus objetivos principales, ayudarnos a ser más felices. Ella, psicológicamente, hablando en términos psicológicos, habla de vibraciones, que algo nos dirá seguramente ahora. Hay que aprender a ser felices. Y esto que puede ser tan fácil, muchas veces no lo valoramos o no somos conscientes de ello. Mira, a mí me pasó una curiosidad en una etapa en la que yo estuve viviendo en La Habana, en Cuba, y a mí me llamaba la atención cómo, con la miseria que hay allí, porque allí lo que hay es miseria, cómo la gente era tremendamente felices. Y en una ocasión le pregunté a una ciudadana de allí que cómo eran tan felices viviendo en la miseria que vivían. Y me decía, mira, Manuel, lo importante es aprender uno a ser feliz con lo que tiene. Y es obvio que ellos lo habían conseguido, porque a pesar de los pocos recursos que tenían, eran infinitamente más felices que nosotros. Y por otra parte, un objetivo o una cuestión que considero esencial y que a lo mejor en una primera lectura del libro uno no puede caer. El libro nos ayuda a pensar por nosotros mismos. Se lo digo también mucho a los alumnos, a los de 18 años. Estamos habituados y se nos inculca, sobre todo en los últimos años, la cultura de lo fácil. Hay que ir a lo fácil, a lo regalado, a lo gratis, a lo que no cueste trabajo, el mínimo esfuerzo y cada vez más. Y después uno se da cuenta que las cosas en la calle no son nada fáciles. Y entonces cuando el niño de 18 años que le han enseñado que las cosas eran fáciles, se pega el chocazo una vez que sale por la puerta, por ejemplo, de la universidad. Y se lo digo también a ellos. Solo si sabemos pensar podremos decidir por nosotros mismos. Lo dice la autora en el libro. Ella habla de la educación y de la preparación académica como armas en una vida que no es fácil. Y dice bien, el saber pensar, la educación y la preparación académica son armas, más potentes incluso que lo que nosotros podemos considerar por armas. Eso es lo que nos hace que nosotros podamos pensar por nosotros mismos. Y eso es lo más peligroso que hay en la vida, que podamos pensar. Porque es lo que nos hace ser libres y actuar por nosotros mismos. Precisamente por eso, muchas veces, desde instancias superiores, lo que se quiere precisamente es que no pensemos, porque mientras que no pensemos somos como corderitos que vamos allí a donde nos lleven. Solo así, repito, solo sabiendo pensar, y este libro nos ayuda a pensar, vamos a ser personas libres. Y más allá de todo eso, y ya con esto termino, hay una cosa que considero importante que hay que destacar, y es que cada vez se pierde más el miedo al psicólogo. Creo que cada vez más estamos en una sociedad en la que esto deja de ser un tema tabú. Yo siempre digo que creo que todos necesitamos un psicólogo, obviamente cada uno en unas etapas más que en otras, pero todos lo necesitábamos. Y cada vez más, afortunadamente, hay menos miedo de hablar de que uno va al psicólogo, por ejemplo. Termino ahora sí como termino mi prólogo, que decía entonces, disfruten leyendo, aprendan de esta profesional y lleguen a pensar por ustedes mismos, porque esto es lo que le va a dar la felicidad y también la libertad. Con esto concluyo. Marian, un gusto, muchas gracias y tienes la palabra. Pues muchas gracias, Manuel, por tu bonita presentación. Es que le ha valido mucho, que yo lo he tenido siempre viviendo frente de un colegio de pago y eso se le nota al chiquillo, que sí. Bueno, pues ya quiero presentaros, como bien decía mi sobrino, mi segundo hijo, ¿vale? Es verdad que tengo uno o un tercero que se está maquetando y hay un cuarto ya también inscrito, o sea que soy familia numerosa, ¿vale? No tengo otra cosa que hacer, mejor, pues me pongo a escribir, no tengo hijo, no tengo marido, pues me dedico a escribir. Digamos, algo que he descubierto ahora en la madurez, ¿no? Yo nunca me había pensado nunca escribir un libro, pero bueno, aquí estoy. Yo siempre me dejo llevar por la vida, donde la vida me lleve, allí voy. Y aquí estoy, con vosotros y vosotros conmigo.
Pues deciros que yo no considero un libro como tal, porque un libro es, contiene una literatura, unos recursos literarios, ¿no? Algo, y yo no, de verdad no soy escritora. Entonces, yo considero que además un libro es una caja de herramientas, porque tiene herramientas para que os ayuden a vivir mejor. ¿Vale? Entonces, es un hermano mellizo del anterior, pero independiente, o sea, no hace falta haber leído un libro para leer el siguiente, ¿vale? Son independientes, aunque siguen la misma tónica, ¿vale? Consejos, hablamos sobre temas y propongo ejercicios prácticos para realizar. ¿Para qué? Para que de alguna forma trabajemos las fortalezas que ya tenemos, pues trabajarlas y además fortalecer las debilidades. Primero, esencialmente, es conocernos, el autoconocimiento. Una vez que nos conozcamos, sabemos qué debilidad tengo y qué fortaleza, con qué fortaleza cuento. Entonces, haciendo gestión de estas cosas, pues podemos llegar a vivir pues, mucho más plenamente, ¿vale? Mira, aquí tengo, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2022, que es cuando estaba escribiendo el libro, se reportaron 4.097 casos de suicidios en España. El 74% varones y el 26% mujeres. ¿Por qué creéis que hay un índice mucho más alto en varones que en mujeres? Yo tengo mi propia hipótesis, a ver si coincide con la vuestra. ¿Qué me diría por qué cree que los hombres se suicidan más que las mujeres? ¿Por qué? Muy bien, Manuel. Es cierto, ¿no? A los chicos, a los varones, se os educa desde pequeño a que seáis fuertes. Un hombre nunca llora. Un hombre tiene que ser fuerte. Entonces, si un hombre siente debilidad o siente un problema emocional, nunca lo va a decir. Porque es mostrar, es como ser menos hombre. Esa es mi hipótesis, ¿vale? Igualmente, yo, por ejemplo, que imparto talleres de psicología, la mayoría de personas que acuden a los talleres son mujeres. O sea, el hombre no acude, no busca ayuda, no va al psicólogo, incluso ni lo habla con los amigos. Y las mujeres, nosotras, entre las amigas tomando un café, nos explayamos, ¿verdad? Lo hacemos de alguna forma terapia y somos más propensas a contar nuestras cosas, a buscar ayuda. Fijaros que de 15 a 29 años, en esa franja de edad, el suicidio es la primera causa de muerte agravado en los últimos años por la pandemia del COVID. Si hablamos de la franja de 15 a 19 años, 75 suicidios en 2022, superando la muerte por accidente de tráfico y cáncer. Es curioso, ¿verdad? Los datos. Y es una cosa que no sale mucho en la prensa, en la televisión, como que lo ocultamos, ¿no? Pero es un problema que se va agravando año tras año, pero que no le damos la importancia que tiene. Que incluso a nivel estatal no tenemos la ayuda suficiente para, de alguna forma, atajar este problema tan grave. La Fundación ANAR, que es una fundación que asiste vía telefónica a las personas con problemas, que llaman y te atienden psicológicamente, pero telefónicamente, reportó un aumento de las llamadas recibidas relacionadas con conductas suicidas y autolesiones en la última década. O sea, que esto va progresivamente aumentando. ¿Por qué? Por el nivel de vida que llevamos, ¿verdad? Estamos súper estresados, estamos dejando atrás los valores realmente importantes y centrándonos en cosas como el consumismo, el dinero, el tener la marca, ese tipo de cosas, ¿vale? En España en 2022 hubo 87 suicidios de adolescentes menores de 20 años, hombres 53 y mujeres 34. Y ahora voy a hablar, por ejemplo, voy a hacer una distinción entre el temperamento, el carácter y la personalidad, ¿vale? El temperamento son las características innatas que traemos desde que somos fetos, o sea, aquello que nuestros padres genéticamente nos han dejado como herencia.
Eso sería el temperamento. El carácter son las características que adquirimos a lo largo de nuestra vida por nuestro vivir el día a día, ¿no? Y por los eventos que nos van sucediendo. Y la personalidad sería el conjunto de las dos anteriores. Lo que traemos de serie, como los coches, más lo que nosotros nos encargamos de aprender. Eso sería la personalidad. ¿Por qué hablo de esto? Porque es muy importante, primero, contar. Hay mucha gente que dice, yo soy así, a mí no me va a cambiar nadie, yo soy así y yo... Y al igual, como tú eres, te está causando bastante malestar o contratiempos o problemas de cualquier índole, familiares, laborales, y tú, sin embargo, crees que tú eres así y que tú no puedes cambiar. Y es decir, que la personalidad se puede cambiar, ¿vale? Se puede limar. Podemos hacer que estos rasgos de personalidad que no nos ayudan a vivir, pues de alguna forma los ocultemos, los limemos y que le demos importancia a otros rasgos que sí nos van a servir a ayudar, nos van a ayudar a vivir el día a día. El libro mayormente habla de todo este tipo de fortalezas que aparecen aquí, como la valentía o el coraje. Habla del sentido común, algo tan poco visto en la sociedad hoy en día. La voluntad, tan importante, ¿verdad? La voluntad para cualquier cosa en la vida. La inteligencia emocional, ¿sabemos lo que es la inteligencia emocional? ¿Sabemos? ¿Sí o no? Venga, alguien que me lo diga. Inteligencia emocional. ¿Me habéis visto la película de dibujito Inside? ¿Eh? ¿Qué? Que no me entero. Que te emociona fácilmente. No, no es eso. Esto es ser sensible o ser una persona. Eso. Es saber reconocer las emociones que estoy sintiendo y cómo gestionarlas. Y no, claro, y no ocultarlas, simplemente detectarlas, identificarlas y las gestiono de la mejor manera, ¿vale? La empatía, sabemos lo que es la empatía, ponerse en el lugar del otro. El liderazgo, la importancia de no ser un seguidor, sino de tú hacer tu propia vida y no lo que te indiquen los demás. Es verdad, como bien digo en el libro, que todo el mundo no puede ser líder, porque entonces el líder qué rebaño tiene, ¿no? Pero yo os invito a que seáis líderes todos. Que no os da y sois seguidores, bueno, tampoco pasa nada, tiene que haber de todo, la viña del Señor, ¿no? Pero yo te indico cómo ser líder, ¿vale? La autoestima, el quererse uno mismo, ¿verdad? El autocontrol, la resiliencia, esa palabra tan de moda hoy en día. ¿Sabemos lo que es la resiliencia? ¿Sí o no? La actitud ante los problemas, una actitud positiva ante los problemas. Bueno, me he estudiado, ¿eh? No, sí, es verdad, es la capacidad de enfrentar los eventos estresantes o traumáticos que se presenten en tu vida, enfrentarlo de la mejor manera, saliendo airosos y con un aprendizaje, con el aprendizaje de todo eso que te ha pasado, ¿vale? Eso es la resiliencia. Pues igualmente en el libro hablo cómo ser resiliente. La asertividad, ¿sabemos lo que es la asertividad? Otra palabra que está muy de moda, venga, Manuel. Saber mantenerte en tu sitio y decir no de forma contundente, pero educada y diplomática. Eso. Es saber poner límites, saber decir no, ¿vale? Qué difícil es saber decir no, ¿verdad? Saber decir, escúchame, hasta aquí llego, no, esto no me gusta, no me lo hagas más. De una forma educada, intentando no molestar a la otra parte, pero eso es la asertividad. La versatilidad, ¿no? También sabemos lo que es, ¿no? Ser versátil, acudir a muchos campos diferentes. La proactividad. Eso no sé ni yo lo que es. ¿Qué es, Manuel? Bueno, sí, es una forma de adelantarte a los acontecimientos, ¿no? Si yo veo que voy a venir aquí a presentar el libro, yo tengo que prever cosas que pueden ocurrir, contratiempos. Y entonces yo me adelanto, ¿vale? Y preparo siempre un plan B, preparo que si esto no funciona, tener otra salida. Esa es una persona proactiva, ¿vale? Se adelanta. No espera que le digan lo que tiene que hacer. De por sí, lo sabe.
o lo estudia para saber qué tiene que hacer, y las habilidades sociales, de la forma de relacionarnos uno con los otros de la mejor manera, ¿verdad? Pues aquí hablo de los cuatro pilares del alma, que es saber decir no, y te explico cómo hacerlo, porque tan difícil no es. Mira, no. ¿A qué no es tan difícil? A ver, decirlo. No. Cuando te diga, escúchame, ¿te queda con mi niño que vi ahí con mi marido al cine? No. ¿No? Lo tenía aprendido. El decir te quiero. No, si ya lo sabe. Hombre, que lo sepa. ¿No conocemos el poder de la palabra? La palabra tiene un poder inmenso. Lo que escuchamos, eso nos hace tanto que si lo supiéramos, utilizaríamos mejor la palabra. ¿Qué es decir te quiero? Es bonito y gusta mucho. Que sí, no cuesta dinero. Pero si la quiere, si no, no vaya a ser embustera, es mentirosa. No. Pedir perdón. ¿Qué trabajo primero cuesta reconocer cuando nos equivocamos? Y después, a continuación, pedir perdón. Es como mostrarnos débil, como nuestro ego, ahí entra el ego, nuestro ego sale un poquito de ahí destrozado. Entonces, igualmente, os animo a que aprendáis a pedir perdón. Vais a sentir una satisfacción tan grande. Hay uno de los talleres que yo imparto en psicología, que aquí hay algunas personas que vienen a los talleres y lo saben. Hay un taller que se llama el perdón. Y la gente dice, ¿yo perdono? Yo no perdono. O yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero no olvido. Porque realmente no sabemos lo que es el concepto de perdón. El perdón no significa que tú a la otra persona le estés validando lo que ha hecho. Ni siquiera es tener que hablarle o tener una relación con esa persona. El perdón es entender que esa persona lo hizo por sus circunstancias personales y perdonarnos a nosotros mismos para soltar esa mochila fuera y que podamos vivir más libremente. El perdón es para nosotros mismos, no para la otra persona. ¿Para qué conseguir perdonar? Para tú sentirte más libre, ¿vale? Un ejercicio súper bueno, os lo aconsejo. Si no sabéis cómo, me lo decís. Bueno, os lo leí en el libro igualmente. Y el pedir ayuda, eso es la que más me cuesta a mí. Pedir ayuda me cuesta a mí mucho, estoy en ello. Porque hay gente que sí, ¿no? Que se quejan continuamente y están pidiendo ayuda a todas horas de todos modos. Y otras personas que nos cuesta mucho pedir ayuda. Nos creemos que somos todopoderosos y que podemos con todo y que somos superwoman, ¿no? O superman. Y ahora lo que hablaba Manuel de la frecuencia vibracional, no sé si sabéis, esto es muy cortito, estamos llegando al final, ¿eh? No voy a enrollarme mucho, porque la intención es que ahora, si habéis comprado el libro, si no que lo compréis, que os lo dedique, nos tomamos unos vinitos locales que hay ahí, unos dulcecitos, y esa es la cuestión, no estemos quitando tanto la palabra que quiera decir. Bueno, pues la frecuencia vibracional, como bien sabéis, si no lo digo yo, todo en el universo tiene una, o sea, somos energía, por lo tanto tenemos una frecuencia vibracional. Hay una frecuencia, o sea, vibramos una frecuencia. ¿Qué pasa cuando yo estoy súper bien, súper feliz, súper equilibrada, que mi frecuencia es muy alta y yo atraigo lo mismo en lo que estoy vibrando, que son cosas agradables? Ahora, cuando yo estoy con personas tóxicas o acudo a sitios que no son lo más aconsejable, mi frecuencia vibracional baja muchísimo. Y entonces empezamos a atraer todo tipo de problemas, de personas, de eventos negativos. No suena eso de que decir, cuando viene una racha no viene sola. Cuando viene una cosa no viene sola. ¿Por qué? Te ocurre la primera cosa. Tu frecuencia cae por los suelos. Y ahora empiezas a vibrar en frecuencia baja y a atraer más de lo mismo. Entonces hay que detectarlo e inmediatamente cambiarlo para que no se siga repitiendo esas malas historias que aparecen, ¿vale? Que no sea que no nos quedemos con la conformidad de que, bueno, la racha, viene una racha mala, cuando viene una cosa no viene sola. Bueno, una y ya está, no más, ¿vale? Igualmente se habla en el libro sobre ello.
Y aquí son los 13 ejercicios prácticos que aparecen en el libro. Uno es para trabajar la voluntad, otro para la puntualidad, algo tan importante para mí, le doy tanta importancia a la puntualidad. No me mire, Pepi. Otro para subir la frecuencia vibracional, para el descanso. Hay gente que no sabe descansar, ¿verdad, Pepi? Y como digo en el libro, hasta Dios descansó el séptimo día, ¿verdad? Hay que descansar, hay que liberarse un poquito. La atención plena, que eso es el mindfulness, practicar el mindfulness, que son meditaciones con la intención de vivir en el aquí y en el ahora y no estar viviendo ni en el futuro ni en el pasado, ¿vale? El liderazgo, que ya hemos comentado antes, identificar y sanar las sombras, esas debilidades que nos repercuten negativamente, las identifico y las sano para conseguirse una persona más fuerte. El poder de la palabra, te lo he dicho antes. Ahí comento el poder que tiene la palabra. ¿Habéis escuchado la programación neurolingüística? Pues es una terapia que es muy eficaz para solventar muchos problemas y es con la palabra. Simplemente cuando decimos, por ejemplo, decimos al niño, ¿eres tonto? No sabemos el daño que estamos haciendo. Nunca se le dice a un niño, eres tonto. Ni eres un vago, ni eres muy malo. Porque eso se queda. Y luego ese adulto tiene un niño interior enfermo y traumatizado. Luego las constelaciones familiares. El poder, adquirir hábitos saludables. Evidentemente, nuestro organismo, nosotras como personas, intentamos siempre lo más fácil, lo que decía Manuel, ¿no? El sofá, el Netflix, y no quiero esto, no quiero lo otro, todo lo cómodo. Pues hay que intentar coger hábitos saludables y que te aporten, te reporten. Yo estoy trabajándome el hábito del gimnasio, lo tengo ahí como... Para mí eso es, me tiene que dar Consuelo, mi amiga Consuelo, unas clases. Ah, y aprovecho para Consuelo, que es su cumpleaños y está aquí, ¿eh? Y tiene a su familia allí esperándola y ya está aquí. Muchas gracias, Consuelo. ¡Felicidades! Ahora le canta por fin al cumpleaños feliz. Y por supuesto para superar los miedos, ¿eh? Los miedos es la limitación más importante que tenemos el ser humano. La mayoría de las cosas no las hacemos por miedo. Y el miedo es infundado, porque no existe un peligro real. Es algo que está en nuestra mente. Entonces es muy importante, igualmente, superar esos miedos. Hay que hacer las cosas con miedo. Yo estoy aquí, hoy, voy a chocar para la brota. Pero yo estoy, ¿no? Claro, aquí no me da miedo hablar en público, ¿no? O decir, ahora voy, ahora no viene nadie. Y yo allí sola, con el presentador. Te da miedo, pero tú tiras para adelante, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, y ya solamente me resta, antes de que hagamos un tiempo de preguntas, que pues, las dudas que tengáis me hagáis las preguntas, siempre va a ser muy difícil, ¿eh? Pues el agradecimiento, por supuesto, al Ayuntamiento de los Palacios, porque en el momento que yo solicité la Casa de la Cultura, pues estuvieron dispuestos y, bueno, el trato que he recibido por parte de Jacinto, por ejemplo, al delegado de Cultura, que se encuentra aquí presente, Manuel Carvajal. Gracias, Manuel, por venir. También agradezco a la teniente alcalde, Carmen María, que también está aquí presente. A la Casa de la Cultura por prestarnos sus instalaciones, ¿verdad? Porque ahí en la calle, en el parque, a lo mejor quedaba un poquito más raro. A Manuel García Mayo, mi presentador y mi sobrino, a comérselo, ¿no? El prólogo del libro es... ¿Qué es, Lila? Es un tesoro. El prólogo es una divinidad. Es lo mejor del libro. En serio, ¿eh? Es, le digo, cuando se lo propuse, le digo, sobrino, escúchame, el prólogo para el libro, pero como yo sé cómo él escribe, ¿no? Una eminencia, le digo, escúchame, pero yo escribo en un plan así muy básico, muy dedicado a la gente de a pie, una cosa que no te vaya a ir por arriba, ¿no? No, tita, no te preocupes. Digo, menos mal que lo he ido por arriba porque es tremendo. El prólogo es tremendo. Ya me contaréis cuando lo leáis.
súper bonito. Gracias, Manuel. Por supuesto, quiero agradecer a todos los colaboradores que han venido conmigo a primera hora para ayudarme a montar lo de los vinos, los libros, por ejemplo, a Pepi de Ponte Guapa, que siempre está aquí, a mi cuñada Isabel, a mi hermano Jacinto, a mi madre que se encuentra aquí hoy por primera vez viendo una presentación mía, no ha podido anteriormente por cuestiones de salud, está aquí hoy. Gracias, mamá. A Mari, su hermana de mi cuñada Isabel, que también está aquí colaborando, a Consuelo, por supuesto, porque llevaba sin verla muchísimo tiempo. Somos compañeras de estudio y que sea su cumpleaños esté aquí, me parece, la verdad, pues, detalle. Y a todos, pues, algunos sois alumnos, otros sois de los talleres, otra gente soy amigo, otra gente no os conozco tanto, pero bueno, de todas formas, gracias a todos, porque si no hubierais venido, ¿qué hago yo aquí? Bueno, y ahora sí llega el momento de las preguntas. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que queráis que os cuente, que no sea muy difícil ni muy caro, pues... ¿Hay otra, señor? Yo, aparte de que compremos el libro, hay que decir... Hombre, que menos. ¿Qué producto? ¿Tú recomendarías, recomendarías para el tema esa de la ciencia de la inteligencia emocional que se les diera a Daniel Goleman? Hombre, claro, Daniel Goleman es el padre de la inteligencia emocional, evidentemente, claro. Yo en el taller de inteligencia emocional, que también hago yo, aparece Daniel Goleman como su libro digno de leer. Claro, es el padre de... Y luego tenemos un autor local también que se llama, ¿cómo lo sabéis? El que da en aula de la serie... ¿Cómo es? José Aral, que tiene un libro que se llama... ¿Cómo se llama? Algo de emocional, pero no es inteligencia. No sé qué emocional, también tiene un libro... que yo lo tengo, lo compré en la Feria del Libro el año pasado, pero que aún no he empezado a leerlo. Que me parece también muy interesante, ¿no? Evidentemente. En tu libro habla de la emoción, de los... Venga, mira. De los hábitos. Sí. Tú hablas en tu libro de los hábitos. Sí. ¿Qué hábitos tienes tú todos los días para conseguir hacer tantas durante el día? Porque no tengo marido que me entretenga, ni niños que me lloren. Entonces yo llego, me levanto por la mañana, me voy a casa a mi madre, que mi madre me prepara la comidita, me la pone por delante, y me llevo toda la mañana antes estudiando la carrera y ahora escribiendo. Me dedico toda la mañana a escribir. Por la tarde pues voy a clase de baile y hago otras cuestiones, hago talleres, en fin. Pero es verdad que yo ese hábito de escribir lo he cogido porque lo he seguido de los estudios. Cuando acabé la carrera, me metí en el ordenador a limpiarlo de todo el forraje que había durante la carrera y cuando me di cuenta estaba escribiendo. Y he cogido ese hábito, las horas que antes estudiaba, ahora me dedico a escribir. Pero te digo, hay hábitos que no lo consigo, como ir al gimnasio, pero no porque yo no quiera. Voy, o una tendinitis, o no sé qué, o no sé cuánto, y eso me lo busco yo sola para no ir. Pero es verdad que lo tengo, ¿no? Pero es un trabajo que tengo que hacer, sí. Rocío, ¿tú también le has preguntado algo? En cuanto a la frecuencia vibracional que sí. Has comentado, los objetos, cuando alguien nos regala un objeto, ese objeto, claro. ¿Qué puede tener? ¿Qué puede transmitir? Pues lo que transmite a la persona que te lo ha regalado. Si tú tienes... Una vez vamos a un mercadillo, compramos cosas antiguas... Sí, yo estoy en contra... Yo no me pongo ropa de segunda mano, y no por nada, sino por las vibraciones, por lo que esa ropa haya tenido, no sé quién la ha tenido puesta. Es diferente que me la dé mi cuñada, que me la dé, ¿no? Y entonces te la pones, pero sin saber de dónde viene, o cuando tú tienes una cuñada malaje y te regala algo por tu cumpleaños, ¿tú qué haces con eso? ¿O volver a regalarlo al próximo cumpleaños que tengas? Claro. Porque todo vibra, todo tiene una vibración. Cuando llegamos a un sitio, una casa, un bar, porque hay bares tan bonitos y tú entras y no hay nadie, y te sales y te vas. Y ahora ves un bar que está lleno, que no hay mesa y te esperas para que te den mesa. Y a lo mejor el bar es un cutre de bar.
Pues es tema de, también es cuestión de vibraciones. Sí. Somos borreguitos. ¿Y hay alguna forma de limpiar esta energía? Sí. Lo que pasa que es algo que... Te apunta al taller, ¿no? Te lo dices. Te da consultas. No, Rocío es alumna mía de sevillana. Sí. Hombre, hay que la tercera... Y de algún taller también. Sí. Yo más que una pregunta que le agradezco a mi amiga Traeli porque no te conocía. Sí. Y te he descubierto... Te voy a seguir. Ha descubierto las Américas, ¿eh? No sé si lo descubierto, pero lo he descubierto. Pues nada, bienvenida a este grupo, a esta familia. Porque es verdad que yo en las redes cuelgo cualquier cosa y la gente pues lo comenta, le dan me gusta, lo comparte. O sea, no sé si habéis visto que también estoy haciendo últimamente como un podcast que hago entrevistas a personas con algún trastorno mental o problema emocional, ¿no? Pues ya hemos trabajado, por ejemplo, aquí está Manuel Caramelo, que ha participado en uno de estos podcasts que se habla sobre la vida después de la jubilación, ¿no? Y está súper súper bien, están todos en YouTube. Y hay otro sobre el Alzheimer, como cuidadora de Alzheimer, una persona que vino a hablar porque ella cuida a su madre de Alzheimer. Ayer o antes de ayer grabé con la madre de Charly López, la madre de la delegada de Igualdad, que padece Parkinson y es presidenta de la asociación de Parkinson, pues estuvo también súper interesante. Y hay varios ya, otros sobre la depresión, otros sobre la ansiedad, pues podéis ver lo que está interesante. Y aprovecho, si alguien quiere participar en el podcast, me lo decís y lo hacemos, ¿vale? Si tenéis algo interesante que contar. ¿Una preguntita más? Yo te hago alguna. Tengo dos páginas, pero no te las voy a hacer las dos. Te pasamos primero a Alexis, sí. Y ahora va. Y nada más, me quería preguntar, el tema este de las vibraciones que comentaba antes, no te he escuchado, pero me doy por hecho que te refieres muy bien a las personas positivas o a las personas negativas. Y no solamente a las personas, sino, sí, no solamente a las personas, sino los lugares. Hay una relación de lugares de baja frecuencia, entre ellos están los cementerios, los sanatorios, las salas de juegos, los bingos, los centros comerciales, son lugares de muy baja frecuencia. Y luego lugares de alta frecuencia, pues una biblioteca, un polideportivo, un parque. Hay lugares de muy alta frecuencia y lugares de muy baja frecuencia. Por eso, por ejemplo, si vamos a un tanatorio o vamos a un cementerio, yo sé que aquí hay costumbre de que ahora el día de los difuntos todo el mundo va al cementerio. Yo no. Y si tengo que ir porque tengo que echar la mano a mi madre a limpiar lo que sea, luego yo cojo mi agua florida o cojo algo y me pulverizo, porque es verdad que la frecuencia, lo que hay allí, ¿no? Esa energía, tú te la traes. Y luego te sientes como cansada, o como más triste, o cuando estás con alguien charlando y te vas para tu casa y vas reventada y ella va encantada de la vida, porque te has chupado toda la energía, ¿a que sí? Por eso hay que cuidarlo, que da la importancia que tiene. Es cuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Una de las cosas que me suscita mucho interés con carácter general es el tema de la muerte. Tú hablas en el libro de la muerte, en las páginas 152 y siguientes, empiezas diciendo aquello que nos recuerda al canto militar de que la muerte no es el final, y hablas abiertamente de cómo tú estás convencida o intentas convencerte de que hay vida más allá de la muerte. Y a mí aquí me surgen dos cuestiones. Una, si esa creencia que uno tenga de que hay algo más allá de la muerte tiene que ir necesariamente unida a una creencia religiosa, sea del tipo que sea o no. Y la otra pregunta, relacionada con lo mismo, hablas también en el libro del duelo y de las distintas fases del duelo y de cómo se tienen que ir transcurriendo todas ellas con total naturalidad. Y yo ahí me pregunto, ¿y qué ocurre en esos casos que van un poco en contra de la naturaleza, como se suele decir, como es el caso típico en el que una madre pierde a un hijo? ¿Cómo se gestiona eso desde el punto de vista de la psicología? Muy bien. Bueno, pues la primera pregunta, ya no me acuerdo cuál era. La memoria de Lori tengo. Si va unido.
el creer que hay vida más allá de la muerte, ah, vale, con las creencias religiosas. Bueno, mi creencia siempre, yo en mi juventud, durante mi, bueno, mi vida, yo he estudiado el judaísmo, he estudiado el cristianismo, he estudiado el islam, he estudiado el budismo y he cogido de cada una de ellas lo que a mí me interesaba. Ni yo me creo todo lo de un lado ni todo lo de otro. De aquí me creo esto, de aquí me creo lo otro y hago mi propia religión. Yo no me considero una persona practicante ni religiosa en ningún sentido. Sí soy muy espiritual, sí creo que existe una energía, sí creo que existe la reencarnación, creo que existe vida después de la vida. Tú me dices, ¿y por qué lo crees? Bueno, porque de alguna forma yo en un principio pensaba, no sé si es verdad o es mentira, pero a mí me ayuda a vivir mejor creerlo. Si yo creo que aquí no se acaba todo, yo voy a ser más feliz. Y opté por creérmelo, pero no por creérmelo a lo tonto, sino porque además había indicios, según lo que yo había leído, y había muchas religiones que coinciden en que existen las reencarnaciones, existe un lugar donde vamos. Esto es como si estuviéramos haciendo un viaje donde venimos a aprender, pero que luego volvemos a casa, del lugar de donde procedemos. Entonces, ahora, no sé si conocéis al doctor Manuel Sanz Segarra, que es un cirujano oncológico, no me acuerdo qué hospital, de Barcelona. Este señor ya está jubilado, se dedica a hacer conferencias, ha escrito también un libro, y yo acudí a una conferencia de él que dio en la Cartuja en Sevilla, que la ha dado por segunda vez y entradas agotadas, que hablaba, se llama, el título de la conferencia es Vida después de la vida. Se llamaba La supraconciencia, que también se habla en el libro, La supraconciencia, Vida después de la vida. Y este hombre te da datos científicos y comprobados que se puede decir hoy en día la ciencia puede demostrar que hay vida después de la vida. Porque él ha estudiado toda su vida las experiencias cercanas a la muerte. ¿Sabéis de qué se trata? Cuando la persona muere por un tiempo y luego se recupera y ha estado X tiempo fallecida y cuentan que han estado en un sitio, que han visto a no sé qué persona, que han estado en un túnel. Bueno, pues él ha recogido todo ese tipo de experiencias. Lo he hablado con psicólogos, con psiquiatras, incluso con físicos cuánticos, y han llegado a la conclusión que es real. O sea, que es real, que la persona que tiene esa experiencia cercana a la muerte es real, lo ha visto. ¿Por qué? Porque en un principio los psicólogos, los psiquiatras le dijeron que eso era como una visión de estas que tiene, por ejemplo, un esquizofrénico, ¿no? Que tiene una alucinación, algo que ve, que no existe. Entonces le decían que eso son alucinaciones que en ese momento que está cercano a la muerte se produce. Entonces, con resonancia magnética funcional, ¿sabéis lo que es, no? Resonancia magnética, una prueba de imagen, pues estudiaron la persona esquizofrénica y la persona que había tenido experiencia cercana a la muerte, porque hay una parte del cerebro, que no recuerdo ahora mismo cuál es, que cuando el área prefrontal, cuando recuerdas algo o se te habla de algo que tú has vivido, se enciende esa parte del cerebro y se puede ver por resonancia. Entonces, cuando se lo preguntaba a la persona que padece esquizofrenia, eso no se encendía. Por lo tanto, era una alucinación, no había ocurrido. Sin embargo, a la persona, a las otras, cuando se le pregunta por su experiencia, se enciende esa parte del cerebro. Quiere decir que lo ha vivido, que es cierto. Y como eso te da, esa persona, lo podéis seguir en redes sociales, te da montones de datos avalados científicamente. Y es demostrado que hoy en día se puede decir que hay vida después de la vida. Y él acaba su charla diciendo no tener miedo a la muerte. María. Sí, dime. Según el doctor que tú haces mención, ¿el qué? Tenemos más posibilidades de que nos encontremos con Einstein que con el que tú haces mención de que descansó hasta el último día. Bueno, pero ya que yo no entro en Dios como... Porque claro, cuando tú dices Dios... Sí, pero tú dices Dios y ya estás viendo lo que la religión católica te ha inculcado, que es Dios. Yo por ahí no voy. ¿Vale? Y quiero ir. Dios es otra cosa. Para mí es otra cosa. Es la fuente. ¿Vale? Yo ese Dios vengativo que habla la Biblia, yo tampoco estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Ni creo que sea verdad, que un Dios sea vengativo y rencoroso. Voy a acabar con la segunda pregunta tuya, que era... Madre, hijo, los duelos. Ah, los duelos. Es verdad, hablo en el libro sobre los duelos y las fases del duelo para vivir un duelo de forma saludable. Hay 5 fases en todo duelo
que hay que vivirlas. La primera es la denegación. Cuando alguien se nos va, no lo creemos, no queremos creerlo. Es mentira, no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí. Negación, negación, negación. Es normal que ocurra. La segunda fase es la de la ira. O sea, nos cabreamos con Dios y con su madre y con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué no sé qué? ¿Y por qué te has ido? Incluso a la mujer se le muere el marido y le culpa de que se haya ido, que la haya dejado sola con los niños. Hay una fase de ira, ¿no? De rabia. Luego existe la fase de la depresión, de la tristeza. Esa es la que es más conocida, ¿no? Cuando estamos sumergidos en una depresión, una tristeza. Es lógico, es bueno que aparezca esa fase. Lo que no puede pasar es que se alargue mucho en el tiempo, porque se cronificaría el duelo. Pero que pasa por esa fase es normal. Y como hablamos de la inteligencia emocional, me tengo que permitir sentirme triste. Y además comunicárselo a los demás. Estoy triste, estoy de duelo. Déjame, no quiero salir, quiero quedarme en mi casa llorando. Perfecto. Luego está la otra fase, que es la de la aceptación. Ya acepto que eso ha ocurrido y empiezo a volver a vivir, a volver a hacer actividades, a volver a salir a la calle, a reorganizar mi vida sin esa persona. Y luego ya la sanación, evidentemente, viene la sanación, ¿no? Que es verdad que nunca se olvida, pero igual que con lo del hijo, seguramente las fases van a ser más profundas y más largas, porque se trata de un hijo, ¿no? Pero igualmente tiene que darse todas esas fases. Si una señora se queda durante 4, 5, 6 años en depresión, tiene que recurrir a buscar ayuda profesional. No está viviendo un duelo saludable. Hablando tú ahora de duelo, sí. El otro día leyendo un libro del Benito Silva, ponía en boca de uno de los personajes: el duelo no se comparte, el consuelo sí. El duelo no se compara. El duelo no se compara. Claro. El consuelo sí. Claro. El dolor es tuyo, nada más que tuyo. Nadie va a sentir tu dolor. Ahora, la persona que se arrima a ti, simplemente con estar al lado tuya, porque a veces en los duelos metemos mucho la pata. Todo lo que digamos seguramente es metiendo la pata. Así que mejor no decir nada y simplemente acompañar. Simplemente un abrazo y acompañar. Pero no digas nada. Porque el que se le muere una madre o un hijo y tú le dices, mi alma, no pasa nada, verás cómo ya se te va a pasar esto. Me va a pasar, que me ha muerto mi hijo. O sea, que todo lo que digamos va a ser contraproducente. No digamos nada, acompañemos sencillamente. Eso da consuelo. Entonces, el consuelo sí es compartido, pero el dolor no, evidentemente.